tardes, ¿cómo les va? Mira los chicos, ya están deprimidos antes de que arranquemos. Si vamos a arrancar así, le vamos a poner medio de pie. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias. Bienvenidos a Crecé con Google, a uno de los tantos tracks que hemos tenido hoy específicamente dedicado a esto que se llama la desinformación, también conocido como la fake news. Mi nombre es Juan Manuel Lucero, coordino un área de Google que se llama NewsLab y desde hace 4 años trabajamos dentro de Argentina para tratar temas como estos, para capacitar gente en toda Argentina y también en toda Latinoamérica. Y hoy, dentro de este contexto, de este evento enorme que se llama Crecé con Google, que no voy a estar solo, obviamente, han venido porque estoy acompañado por gente muy talentosa, muy capaz y muy convocante también. Crecé con Google en el último año capacitó a más de 100.000 personas en Argentina. Ya se han hecho más de 10 eventos en distintas regiones, en distintas provincias, en Córdoba, en Rosario, bueno, en distintos lugares, llevando siempre desde información para emprendedores, para jóvenes, para empresas, para maestros. Y hoy específicamente vamos a trabajar sobre algo que tiene que ver con la desinformación, que es específicamente esto que hemos llamado, que en general se llama las fake news. Hablamos de desinformación y no de fake news, y esto es súper importante porque todos hablamos todo el día fake news, fake news, fake news, fake news, pero en realidad, ¿por qué no vamos a hablar de fake news y vamos a hablar de desinformación? Vamos a hablar de desinformación porque fake news es un término en el cual esa información falsa parece ser noticia, pero no es una noticia. Es una información que simula ser una noticia simplemente para que todos nosotros caigamos y compartamos esa información que es falsa y que no es una noticia. Así que cuando escuchen fake news, recuerden, hablen preferiblemente de información, porque las noticias en sí suelen estar en los medios de comunicación chequeadas por periodistas profesionales. Entonces, ahora sí, les quiero pedir a quienes van a ser mis compañeros hoy en este escenario, a quienes trabajan desde hace varios años generando un contenido alucinante en su canal de YouTube, a quienes hoy tienen más de 1 millón de seguidores, que son Feli y Dami de La Banana Rancia. Un gran aplauso para ellos. Bueno, bienvenidos. Hola. Gracias, Juan, por la... Ahora estamos viendo esto lleno. Recién estábamos probando sin nadie. Se siente un poco mejor así, ¿no? Totalmente. Mucho mejor. Bueno, gracias, Juan, primero que nada, por toda esta presentación. Y gracias a ustedes por venir. ¿Cuántos son de...? ¿Cuántos vienen por La Banana Rancia? Levanten las manos, así puedo ver. Okay. Espectacular. Vamos a necesitar poner el timer porque no está funcionando, así nos da una idea de cómo vamos. Ahí vamos, muy bien. Ahí estamos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de desinformación, esto que se llama fake news, pero hay como... Vamos a hablar un poco de las historias falsas, ¿no? Exacto. Y creo que un buen punto para arrancar, vamos a repasar herramientas y demás que podemos utilizar como individuos para lograr hacer frente a estas historias falsas. Como dije anteriormente, un buen punto para arrancar son dos libros, uno de Orwell y otro de Huxley, 1984 de Orwell y Un Mundo Feliz de Huxley. Creo que es muy interesante porque los dos plantean distopías muy distintas la una de la otra. Tenemos con Orwell una sociedad totalmente dominada por el control, por la vigilancia, cámaras de seguridad en todos lados, restringir la información que el ciudadano promedio no pueda acceder a la información para que no pueda tomar buenas decisiones. Y por el otro lado, con Un Mundo Feliz tenemos lo contrario, una sociedad dominada por... La mucha información. Sí, por la dopamina, o sea, por la felicidad, pastillas para que sea feliz y... están en una marea de sobreinformación, entonces uno como individuo se ve ante cataratas de datos que no sabe qué información, qué nota, qué video es correcto para uno o dónde informarse propiamente. Entonces la buena información termina drenada y creo que ya sabemos qué modelo terminó ganando. Nosotros sacamos el celular y podemos ver infinidad de cosas y hay veces que nos perdemos en todo lo que vemos y no logramos saber si es cierto o no. O no, como alguna de las cosas que tenemos hoy acá. Miren, esta imagen se publicó en Inglaterra. Se publicó, salió impresa y acá podemos ver que Jennifer Aniston habría vuelto... Con Brad Pitt. Con Feli, eras vos el de la... El de ya la quisieras. No. Bueno, casi. Aparentemente, igual vendió mucho, ¿te llegó algo de las regalías de eso? No. Te puedo asegurar que no. Bueno, no hay problema. Pero hay más imágenes, ¿no? Acá, bueno, tenemos a Kim Jong-un leyendo lo que parece ser un libro de Donald Trump.
Ok, se lo ve contento. Muy contento. Muy contento. Acá tenemos a Emma González, que es una activista estadounidense por los, básicamente el desarme, y fue víctima de un tiroteo escolar. Y acá en esta imagen se la acusa básicamente de formar parte de una organización terrorista, y en la foto está literalmente rompiendo al medio. Se la ve rompiendo la constitución estadounidense. Muy bien. O esta que acá vemos a varios líderes, sí, ¿no? Rodeándolo a Putin. A Vladimir Putin. Claro, pidiendo su consejo profesional, parecería ser, ¿no? Muy bien. En realidad, muchas de estas historias que hemos visto acá no eran noticia, pero fue información. No era verdad, era información falsa. Además fue una revista que vendió millones de copias, y en realidad podemos ver que, bueno, Jennifer Aniston en realidad estaba con Bateman. Con su novio, ¿no? Claro. Y Brad Pitt estaba con su novia. Y mezclaron, sí, metieron las dos imágenes juntas. Y en la otra foto que lo veíamos al líder norcoreano, a Kim Jong-un, que en realidad, bueno, no, fue un recorte y le pusieron el libro de Trump. Igual estaba contento. Esa parte no la retocaron. Se lo ve muy contento en un momento que les deben haber ido las cosas muy bien. ¿Y qué pasó con esta chica? Estaba rompiendo. Que no dijimos una cosa importante, y es que ella había sido víctima. Sí, lo dije. Ah, lo dije. No lo dije, te estoy sí. escuchando. Sí, me di cuenta. Pero no, efectivamente, ella no estaba rompiendo la constitución estadounidense, sino que estaba rompiendo una diana de tiro, que era parte del mensaje de desarme que ella quería dar mediante su activismo. Y bueno, acompañada de un tuit de una agencia de noticias diciendo que la imagen de Emma González, que no formaba parte de ninguna organización terrorista, básicamente. Desmintiendo. Y acá Putin no estaba ahí al medio, ¿no? No, claro. Además es interesante que si vamos a la imagen anterior... Mira, volvemos. Le cambiaron también... Miren, ahí arriba donde dice Russian Federation, en realidad tampoco dice Russian Federation. Sigamos. Ahí, mira. Claro, ya está United Kingdom. Decía United Kingdom, ¿ok? Pequeñas, sutiles variaciones que a veces en el tamaño que tenemos en el celular no nos damos cuenta, reenviamos las imágenes y terminamos ayudando a desinformar. Ahora, todas estas informaciones que andan dando vuelta, que las miramos, algunas las habremos compartido, otras no, las habremos visto por ahí, desmentidas o no, son informaciones falsas, pero hay algunas que son realmente falsas e igual se viralizan. Cosas como, y acá vamos a hacer una pequeñísima encuesta. ¿Hay alguno de ustedes que crea que la Tierra es plana? ¿Tenemos algún terraplanista acá? Hay varios con cara de terraplanista. Cara de terraplanista, levanten la mano. No, tampoco. Bueno, no pasa nada. Bueno, este es un tema, de hecho, que nos tocó de cerca, porque como tenemos un canal educativo, bueno, muchos comentarios, como se viralizó el tema de que la Tierra podía ser plana, bueno, empezó nos empezaron a pedir, digamos, hagan un video sobre el terraplanismo. Y cuando empezamos a investigar cuáles son los argumentos o en qué basan sus investigaciones, principalmente es lo que CISEC, no sé si lo conocen a CISEC, levante la mano el que conoce a CISEC, levante la mano, ahí está. ¡Wow! Mirá, bastante, buenísimo. ¿Cuánto leyeron el libro de CISEC? Bueno, para el que... buenísimo. Para el que no, lo conoce, es un filósofo contemporáneo. Hace poco hubo un debate bastante interesante. Y lo que CISEC nos dicen, que lo que a él le parece bajo su juicio que son las historias falsas más peligrosas, son las que se basan en hechos verídicos, comprobables, pero que van con una ideología por detrás. Y si nosotros vemos todos los argumentos que presentan los terraplanistas, son argumentos, de nuevo, verificables, nosotros podemos ver, pero siempre nos llevan a, bueno, pero la Tierra es plana y nunca se pudo demostrar eso. Y una cosa importante es que a pesar de todo eso, y a pesar de que a todos nos parece obvio que la Tierra es plana, hubo un encuentro de terraplanistas, y esto es verdad. La Tierra es esférica. La imagen está retocada, pero el afiche existió. ¿Dónde fue el encuentro de terraplanistas? En Colón. ¿Okay? La ironía de dónde se... Bueno, y esto de cómo ocurrió. Se esparcen las historias falsas también es una charla interesante, claro. Porque generalmente, bueno, su transmisión es por internet y podemos ver... Yo te diría, te puedo decir algo ahí, que creo que internet es como la base de la conectividad. Quizás sea por ahí, lo vemos en a veces que se esparcen por redes, nos lleguen por servicio de mensajería. Claro, a veces suele llegar a los medios convencionales, pero es más difícil porque hay un trabajo periodista atrás que, bueno, termina de... Y a veces es como que, por ejemplo, estas historias que vemos acá, sí, terminaron directamente, ni siquiera llegaron a un medio, fueron específicamente, circularon, exacto, en las redes. Antes de pasar a esto, quería hablar de un libro de Ryan Holiday, es un escritor estadounidense, hace un par de libros
interesantes. Hay uno que se llama El ego es el enemigo, El obstáculo es el camino, que está bastante bueno por si lo quieren leer. Bueno, uno de estos libros es Créeme, estoy mintiendo. Básicamente lo que hizo el tipo es demostrar cómo con internet puedes escalar una noticia falsa fácilmente. Básicamente lo que logró fue en la... A ver si me acuerdo, creo que sí. Era ese de que él dijo que había un político que le había mandado... Claro, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Claro, lo que sucedió es que, bueno, inventó una noticia de que un candidato a presidente a otro le envió una caja bomba de sorpresa. Capaz acá nosotros no estamos familiarizados. La abrís, pero, y te saltan cosas. Claro, te saltan cosas. Son publicidades bien yanquis, ¿no? Y cuestión de que lo que hizo fue redactar esta noticia y enviársela a blogs chiquitos que necesitan contenido para sobrevivir. Nosotros lo sabemos que estamos con el canal de YouTube, que necesitamos subir contenido porque de eso vivimos. Hay un montón de blogs que están en la misma situación. Entonces, a falta de información o de noticias, terminan publicando cualquier cosa. Más que nada los que no tienen una reputación creada. Cuando logró que 5, 6, 7 blogs chiquitos hayan publicado esta noticia, lo que pasó a hacer es a escalarlo a blogs más grandes. Tuvo la publicación de estos blogs y llegó a tal punto que llegó a los medios tradicionales. Y es una de las pocas veces que logró romper ese panorama. Claro, bueno, ¿en qué general terminó? Queda en el ámbito de claro, las redes. ¿En qué terminó todo esto? Que él tuvo 20.000 órdenes de compra de la caja bomba y terminó vendiendo su startup o emprendimiento a... Bueno, y era todo mentira. Claro, era todo mentira, pero pudo agarrar esa atención de internet y capitalizarla, que es bastante interesante. Muy bien, ahora si miran estas informaciones, que recuerden, no son noticias, son informaciones falsas que simulan ser noticias. Me voy a ir a la primera, a la que dice número 6. La número 6, que pueden identificarla claramente porque está Dami ahí en el medio. Bueno, no, en realidad alguien que se parece a Damián, pero no lo es. Me la voy a cobrar. con razón, y tenés razón. La 6 dice, hombre de Florida arrestó, drogó y violó a un cocodrilo en los Everglades de Florida. Escuchen, hombre secuestró, drogó y violó a un cocodrilo. ¿Cuánta gente puede haber creído esa noticia? No sé cuántos la creyeron, pero 824.000 la compartieron con un potencial de llegada enorme. Entonces esa no fue la única. No, no solamente fue la única. Y si bien este evento, esta charla justamente se llama Información y Democracia, y lo que queremos buscar es la utilización de las herramientas y la información en años electorales, las 10 noticias más, las 10 historias falsas más viralizadas de 2018 justamente son casi de carácter humorístico. Claro. Como podríamos ver eso, podemos ver otro titular como Donald Trump termina con los tiroteos escolares, borrando las escuelas, básicamente. Pero justamente estas noticias fueron publicadas por sitios que se dedican al 100% a la publicación de historias falsas con fines humorísticos. Claro, o sea, hay gente que lo publica, por ejemplo, en español tenemos un sitio que se llama El Mundo Today, que probablemente lo conozcan, cuya intención no es desinformar, quieren hacer A ver, ironía. Pero capaz nosotros como ciudadanos no lo compartimos, sino no lo vemos, no entramos a la página tampoco. Exacto. Entonces, pero porque lo sabemos también, pero la idea es que, imagínense si nosotros... Si bien las 50 historias falsas más compartidas de 2018, el 75% fueron producidas por estos 7 sitios, que todos se dedican absolutamente a hacer este tipo de publicaciones, imagínense si hay alguien que cree que existe un hombre en Florida, amante de los cocodrilos, podrían decir casi cualquier cosa del candidato a presidente, candidato a gobernador o a lo que sea de nuestro país. Entonces tenemos que ser sumamente cautelosos con la información que nosotros estamos dispuestos a consumir y compartir. Ahora, fíjense, estamos pensando cómo estas historias que parecen noticias se esparcen, se viralizan, se comparten. Y suele empezar con algo como esto, alguien que dice, bueno, se va a prohibir el kebab en Europa. Otra persona lo replica, ¿sí? Dice, bueno, acá Angela Merkel, porque hay un problema con el fosfato y los kebabs, y termina convirtiéndose en algo más. La viralización termina siendo otra cosa. Y esta es la forma más fácil también de esparcir o de que la gran masa de personas entienda un mensaje con facilidad. Llevarlo a un meme, donde todos vimos los Simpsons, todos entendemos el mensaje,
y ya cuando llega ese punto, bueno, los chicos también pueden llegar a compartirlo, aunque tal vez no era de su agrado. Que después, si vamos a la siguiente imagen, vemos que el Parlamento Europeo terminó desmintiéndolo. Exacto. Pero en el medio se crea confusión. ¿Ven un poco cómo funciona? Alguien publica algo que es falso, se esparce a través de distintos canales sociales, servicios de mensajería, y en realidad después crea un poco de confusión, gente que después termina publicándolo y tiene que salir alguna entidad, en este caso el Parlamento Europeo, para decir, oigan, no tenemos ningún tipo de plan y de proyecto de abolir esto. Ahora, sigamos pensando, claro, cómo es que se esparcen, ¿no? Bueno, si están activamente viendo YouTube, se darán cuenta de los títulos clickbait o de los contenidos clickbait, que es, bueno, básicamente poner un título que capaz que nada o poco tiene que ver con el video. Esto lo usa el periodismo desde siempre, es algo más viejo que la escarapela realmente. Pero acuérdate que estamos hablando específicamente, no sé si de periodismo o de las cosas que funcionan en las redes, bueno, no sé, porque el problema principal es que al vos ya ver este título llamativo, vos capaz no entrás para informarte realmente, que después de entrar te darías cuenta que bueno, toda la estructura y la información capaz está sacada no de contexto, exacto, no tiene nada que ver, pero me acuerdo de haber visto una historia falsa así de que Messi estaba financiando un candidato político de Argentina y termino entrando y bueno, era nada que ver, pero hay algo loco también que es yo lo sé por el lado de YouTube, tal vez, de estar subiendo contenido, que si vos tenés, no sé, 100.000 visitas en un video, en realidad, esas 100.000 visitas que vos tenés, 1.000.000 de personas, más o menos es la relación que tuvo una impresión, que es que vio esa miniatura, pero no cliqueó. Y de hecho, el 10% es bastante alto, por lo cual, tranquilamente, una historia falsa que tenga 200.000 visitas, y vos entrás y te fijás que en realidad no lo es, o tenés un poco de criterio, en realidad impactó a más de 2.000.000 de personas. Que claro, capaz que se quedan con eso. Y hay otra cosa interesante, y es que ¿cuáles son las historias falsas que más se comparten? Las que nos llegan por cualquier lado, aquellas que apelan a la empatía o la emoción, cualquier tipo de emoción. A ver, creo que todos alguna vez, ya sea en Twitter, Facebook, les diría que me levanten la mano si alguna vez alguien compartió una publicación de un pedido de ayuda diciendo me pasó tal cosa, por favor difundan, o tal o vez de la necesito... Traffic Blanca, ¿viste la Traffic o de la Blanca? Traffic Blanca, por ejemplo. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó de la Traffic Blanca que secuestra personas? ¿Quiénes escucharon esa historia? Es probablemente la historia falsa más difundida, a pesar de que en algún caso haya podido ser verdad. Tal vez en algún caso haya podido ser verdad, pero la realidad es que el Estado gasta millones y millones de pesos todos los años buscando una Traffic Blanca que básicamente no existe. Entonces, tal vez ustedes se preguntan, ¿por qué una persona tendría la malicia de compartir y decir, ay, bueno, no, resulta que alguien dijo que lo habían intentado secuestrar, o algo que ustedes se dicen, ¿quién tendría la maldad de querer compartir eso y jugar con nuestra empatía? Claro, es un poco lo que vemos acá, ¿no? Bueno, básicamente existe. Este caso, no sé si ustedes recuerdan un recital de Ariana Grande en Manchester hace un par de años, en donde hubo un ataque. Bueno, este tweet fue hecho, ¿sí?, por la hermana, supuestamente, de este niño de la foto, que decía que después del recital lo habían perdido de vista y el chico estaba perdido. Lo puso en Twitter, tuvo 14.000 retweets y más de 6.000 me gusta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una persona compartiría esta publicación diciendo que se perdió mi hermanito? Por favor, ayuda. La realidad es que en la foto de este chico no tenía absolutamente nada que ver. Y esta herramienta es una herramienta que, bueno, posteriormente vamos a ver, en un ratito, para que puedan comprobar ustedes mismos este tipo de publicaciones. Claro, y esto es algo que suele suceder. Bueno, ahí justo vamos, que se utilizan noticias antiguas o historias falsas antiguas para seguir promoviéndolas en el tiempo. Nos pasó en su momento cuando hicimos un video sobre que era legal escapar de la prisión en México. Bueno, había un tiempo, ahora Peña Nieto terminó derrocando, que si vos no, si vos te escapabas sin cometer ningún delito, bueno, se te dejaba en libertad. Entonces, hubo un caso muy famoso, hay un libro de hecho que habla de esto, es muy, muy distópico de hecho de escuchar, que cae un helicóptero en una de las prisiones de México. Que millonario, básicamente. Un millonario, bueno, y el tipo se sube, aparece en Estados Unidos, listo, el país no puede hacer nada. Entonces, bueno, se terminó de derrocar, pero esta noticia, si ustedes buscan México es legal escapar de la prisión, le van a aparecer incontables sitios que siguen
promoviéndola cuando ya está derrocada. Este es un caso parecido y es que figura como noticia algo que en realidad fue un proyecto, nunca se terminó de aprobar, pero alguien lo tomó y lo convirtió como si fuera noticia, algo que creo que a todos los que estamos acá nos encantaría, creo, a usted. De hecho, me acuerdo ¿por qué cierto, sonreís cuando lees esto? Me acuerdo cierto candidato político argentino que, bueno, que estaba promoviendo, tenemos que ir porque Suecia es un país del primer mundo, cuando en realidad fue un proyecto y no se puede llevar a cabo porque Exacto. Vos, por ejemplo, tenés lo que es todo el sistema médico, que de reducir 2 horas tenés que contratar un 30% más de enfermeras. Y bueno, no se puede. Bueno, y ahora es lo que hablábamos antes, Feli, ¿no? Como sitios que generan noticias irónicas, cuya única idea es divertir. Correcto. ¿No? Incluso estos sitios tienen banners gigantes que dicen, en otras palabras, cualquier cosa que leas acá no la tomes en serio y no la compartas en Facebook porque tu abuela puede creer que es verdad. Entonces, ya creo que les ha pasado a todo el mundo de ver ese tipo de publicaciones, de compartir esta foto de Juana López, es campeona de física nacional y nadie le da reconocimiento y si un jugador de fútbol y ustedes saben que Juana López no es campeona de física. Y este tampoco sos vos haciendo el pasito de Michael Jackson, ¿no? No, parecido. Sí, no, justamente no. No, bueno. Entonces, fíjense que el tipo de noticia que tenemos acá es, o sea, o de algo que simula ser noticia, no es noticia. En realidad es algo que alguien que está simplemente haciendo una humorada sobre los procesos que tiene judiciales que tiene Michael Jackson. Pero esto se comparte como si fuera una noticia. Entonces, desinformación y no noticias falsas. Y uno de las formas más fáciles de ver cuando se trata. Peligrosas. Sí, poderosas, también. Es simular que sos un sitio de noticias. Claro, esto es lo que pasa con ABC News, que existe, pero bueno, capaz si estamos entramos con poco tiempo, no nos damos cuenta de que este sitio es falso. Este sitio fue uno que funcionó justamente durante la última carrera presidencial estadounidense, en donde mediante alguna que otra modificación de link, no sería ABC News, sino que sería ABC News con 2S, claro, o algo de ese estilo, para que ustedes al simple pasar con un simple barrido con el ojo no lo puedan notar, se encargó de impartir un montón de historias falsas sobre todos los candidatos y es incalculable. Por suerte ya no está en línea, pero es incalculable el daño que pudo haber llegado a hacer en el electorado. Bueno, y una de las cosas que tenemos que sí o sí dar de baja es el mito que parece que las historias falsas son de Michael Jackson, que son de Brad Pitt y Jennifer Aniston. El pensamiento de que no hacen daño. No hacen daño. De hecho, cuando estábamos armando la charla con el Juan que le falta cabello, esperemos que siga siendo así por mucho tiempo. Llegamos a la conclusión de que en realidad, bueno, esto es algo falso, sí generan un daño. Ahora vamos a pasar a explicar un ejemplo. Claro, hay cosas, por ejemplo, algo que nos parece increíble, o sea, hay, y con todo respeto si hay alguien que lo crea así, ¿hay alguien que crea que las vacunas causan autismo? Otra vez, salgan de la cueva, dale. No. Pero, bueno, este es el problema principalmente, que, claro, si, nosotros que si nosotros no tomamos la responsabilidad como individuos de ver qué es lo que estamos compartiendo y creemos, bueno, pero si se descubre que es falso, lo vamos a terminar prendiendo fuego o a la persona que lo dijo por primera vez o al sitio o la noticia. Bueno, en realidad es que hay vidas indefensas que corren peligro, como es el caso de no vacunar a tu hijo por miedo a que tenga autismo cuando está totalmente. ¿Cuántos de ustedes han visto replicado esta información? ¿Quiénes vieron alguna vez esta información de que las vacunas causan autismo? Muy bien, en Europa hay un movimiento de los antivacunas cuyas bases científicas de las vacunas nos han permitido a la humanidad pasar de 30 años que vivía mi tatarabuelo a los 80 y pico promedio, 85 que vivimos hoy, gracias a las basuras. ¿A las basuras? ¿Qué dije? La desinformación me está afectando de el cerebro. Córdoba al mundo. Bueno, entonces, las vacunas nos han permitido a la humanidad ser más longevos y, sin embargo, pese a que hay pruebas científicas, hay sitios que postulan esto y hay gente que cree esto, con, como decía Dami recién, consecuencias enormes, como gente en otros países, incluso en este país ha pasado, de que hay en jardines de infantes niños que se contagian enfermedades que creíamos ya que estaban solucionadas, que estaban, no creíamos, estaban solucionadas y resueltas porque justamente no los vacunaron. Y esto no deja de haber
algún tipo de ironía, ¿no? Justicia poética. Claro, un poco de justicia poética. Algo tenía que pasar con todo esto. Pero fíjense que es interesante porque a pesar de que hay medios, ¿no? como el New York Times, el medio que ustedes quieran, acá en este país, todos han publicado que las vacunas no causan autismo, igual. Y ese es un fenómeno que no tenemos tiempo hoy, se llama posverdad. No importa lo que sea verdad, a mí lo que me importa es lo que yo creo, no importa cómo sea. Y eso lo tienen que haber visto en alguna red social que alguien puso, el candidato Feli va a destruir la Argentina. Y uno dice, no, pero nunca dijo eso. Y pasa muchas veces de que, a ver, como nosotros estamos haciendo esto acá, yo en mi vida cotidiana me la paso scrolleando en Facebook y leyendo publicaciones que hace la gente. Y te encontrás con una foto súper editada y le decís, che, mirá, no estamos debatiendo sobre política, pero esta foto es falsa, es una edición en Photoshop. Y la persona, y le pones la foto original y la persona salta a decirte, no, pero el candidato lo que hizo y no sé qué. Estamos debatiendo sobre una foto editada y eso está mal. Y eso básicamente es lo que significa posverdad. Pero bueno, bien, estaríamos horas. Sigamos. Un caso que me pasó muy de cerca, ¿ok? Sí. Esto es, un ser querido dijo, le diagnostican fibromialgia. Me meto y busco sobre fibromialgia. Y encuentro un artículo que habla de la fibromialgia y dice, acá le falta una imagen que tenía, cuando la bajaron se fue de la presentación, pero decía que las bananas estaban relacionadas con la fibromialgia. La fibromialgia está relacionada con el estrés. Es un dolor intenso en alguna parte del cuerpo. Esto que le pasó a tu novia. Exactamente. Cuando estás contando. Algo que no le recomiendo absolutamente a nadie que le pase. Entonces busqué esta información, quería saber más, ¿no? Y ese pseudo artículo menciona cosas, dice, por ejemplo, de acuerdo con una investigación científica japonesa, el plátano completamente maduro produce un factor de necrosis tumoral. Bueno, les claro, digo algo. Acá lo que está queriendo decir Juan es que tenemos que ver si hay links o fuentes o mínimo un doctor. ¿Hubo un doctor al final? Exactamente. No hay, fíjense que uno de los puntos sería, si esto fuera una investigación real, tendría que haber algún tipo de link. No lo hay. Mencionan a un doctor, como dice Dami, lo busqué al doctor, Stephen Mack. Fui a Google, busqué a Stephen Mack y obviamente hay un Stephen Mack, como si buscan a un Juan Manuel Lucero, hay uno que es futbolista, claramente no soy yo, que coincide con el nombre, pero no es un investigador y ya les voy a mostrar y vamos a ver con los chicos dónde específicamente podemos buscar investigaciones. Entonces, no proveen link a fuentes ni tampoco los pseudoespecialistas existen como tales. Ahora sí vamos a aprender un poco, ¿no?, cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para poder mejorar nuestras capacidades de, no solo de detección que vimos recién, cómo se esparcen, sino también cómo poder filtrar estos resultados de búsqueda. Lo primero, vieron hace poquito que cuando ocurrió el apagón, bueno, vieron lo del apagón, es como una especie de antítesis, como ven, las neuronas no conectan, las que yo tengo por lo menos, pero se habrán fijado de que quizás les llegó por algún mensaje, un servicio de mensajería, les llegó un mensaje que decía que iba a haber otro apagón. ¿Les llegó ese mensaje? Que estaba programado 2 días después. Yo en el momento que me llegó, estaba en la cama como a las 10 de la noche, lo vi y dije, falso, falso, falso. ¿Qué hice? Agarré, me fui a Google y metí apagón gobierno para ver si había algo. No había nada. Pero esto no es una cosa que ocurra acá, con este gobierno, puede ser con el anterior, con el que va a venir, con los que fueron. No importa eso. Lo importante es, ahí tenemos una fuente confiable de información. En este caso puse vacuna autismo dentro de Google. Claro, Google mismo ya filtra resultados y acá, por ejemplo, está poniendo una fuente de autismo.org, que bueno, es una organización que lucha ahí contra el autismo y te pone en primera plana que no causan autismo. Exactamente. Por si tenés dudas. Ahí tenemos la función del algoritmo de detectar el contenido de calidad y ponerlo en los primeros resultados para que nosotros podamos acceder. Y ahora vamos a ver con los chicos algunas herramientas que nosotros les llamamos operadores de búsqueda, que son símbolos o palabras o algún tipo de, sí, como vamos a ver después, palabras que nos permiten filtrar esos resultados de búsqueda. Como este, que es el operador de búsqueda más conocido. Exactamente. Creo que, a ver, para el que no lo sepa, el buscador de Google lo que hace es cuando ustedes, por ejemplo, buscan, sin las comillas, la Tierra es plana, lo que va a buscar va a ser las cuatro palabras, la Tierra es plana. Y todo eso, junto. Cada palabra, digamos, todo junto y esas palabras como se encuentren el mejor resultado que aparezca dentro de la web, pero que incluye ese tipo de palabras. Ustedes con las comillas lo que pueden hacer es literalmente buscar esa frase. Por ejemplo, si ustedes quieren saber la Tierra es plana, bueno, van a encontrar artículos donde diga literalmente la Tierra es plana y no poner la Tierra es plana y adentro te salga resultados. Y otro punto parecido a lo que estás diciendo es cuando, por ejemplo, alguna persona pública dice una afirmación, puede ser las vacunas causan autismo, o la Tierra es plana, o el candidato X dijo tal,
ponemos las comillas para detectar, como decía Feli, si esa frase está. Hay más. Este está en inglés, pero en realidad no es tan complejo, ¿no? Esta es una función que tiene el buscador de que nosotros, en vez de buscar en la web entera, podamos buscar en un sitio en particular. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes confían en algún medio de comunicación específico, consultan algún medio de comunicación y a veces simplemente queremos buscar dentro de algún sitio que nos gusta mucho. Dami. Pregunta, sí. ¿Se acuerdan de Taringa? ¿Ustedes usaban Taringa? Levante la mano el que... No sé, no son tan jóvenes, entonces. Bueno, no sé Taringa. Si a ustedes les pasaba, pero si vos entrabas a Taringa, el motor de búsqueda era malísimo. O sea, era muy malo. Vos buscabas algo y no terminabas encontrando los resultados. Y esto lo usaba pobre mucho hace como 5 o 6 años. Bueno, ya se fundieron igual, así que no importa. Bueno, vos podrías poner, por ejemplo, vacunas autismo site 2.taringa.com si querés, y usás el motor de búsqueda de Google y tenés ventajas. Principalmente no tenés que entrar al sitio, es más rápido y no te comes publicidad. O sea, yo como usuario lo usaría por eso. Claro. Y, por ejemplo, en este caso pusimos vacunas autismo site del país para usar un medio de comunicación español y, como pueden ver, busca solo dentro del sitio. Entonces, site 2 puntos, sin dejar ningún tipo de espacio, nos permite buscar. Entonces, estamos aprendiendo herramientas que nos permiten filtrar. Entonces, les pongo un ejemplo concreto respecto a lo del apagón. Imaginemos que alguno dice, bueno, quiero ver si alguno de los sitios que yo consulto, entonces hubiera puesto apagón, site, no sé, clarín.com, o site página12.com, o infobae.com, o cronista, o La Voz del Interior, o Los Andes en Mendoza, lo que sea, el sitio que ustedes quieran, para ver si ese medio específicamente publicó algo. Ahora, podríamos haber visto, y acá creo que cuando lo bajaron, no bajaron el video, así que lo vamos a explicar, ¿sí? Claro. ¿Qué tendríamos que haber hecho, Feli? Para este tipo de procedimientos, y lo que de la manera que nosotros comprobamos que esto era falso, era poder, si ustedes están usando Google Chrome, desde su computadora o de su teléfono, lo que tienen que hacer es apretar la función de botón derecho o la función de botón derecho que tengan en su celular y buscar esta imagen, exactamente, o mantener apretada la imagen, y le va a saltar la opción de buscar esta imagen en Google. ¿Qué va a hacer Google? Va a buscar... Va a subir la imagen. Sube la imagen, claro. Y va a buscar resultados similares en la web. Ya sea, por ejemplo, este chico nos terminó llevando a que en realidad era una marca de ropa de una mujer que diseñaba ropa para chicos con, y los modelos eran chicos, nenes con síndrome de Down. Pero no tenía absolutamente nada que ver con un chico que se había perdido en Manchester. Incluso la foto tenía años anteriores. Y un punto extra es, si estamos con el celu, por ejemplo, en la compu, como dijo Feli, con botón derecho, usando Chrome, porque, por ejemplo, pueden hacerlo desde Firefox, de Safari si quieren, pero tienen que bajarse el plugin, se lo pueden bajar. Desde Chrome, ponen botón derecho, buscar esta imagen en Google. Y si están con el celu... Mantienen sostenido y... Claro, mantienen sostenida la imagen, apretan desde Chrome, mantienen apretada la imagen y les va a salir el menú buscar esta imagen en Google. Y fíjense que cuando ustedes tengan esa... Cada vez que les llegue una imagen... Sí, o que estén en algún sitio. Y es facilísimo. Además, es facilísimo. Simplemente son 2 segundos y los resultados normalmente suelen ser los primeros. Y a mí específicamente me pasó esta semana que encontré una foto trucada y dije, bueno, parte. Ahí funciona el video. Arrancó, listo. Entonces, espectacular. Podemos poner otra publicidad. Ahí está. Entonces, fíjense una cosa que es páginas, dice páginas con imágenes que coinciden con la búsqueda. Okay. Entonces, ¿yo qué hice? Agarré, capturé esa imagen. Y va a ser el mismo proceso que hicimos antes. Es decir, la sube, busca imágenes similares, como nos contó recién Feli. Fíjense, ahí... Busco la imagen, la subo y vamos a ver si encuentro alguna imagen similar para ver si es que realmente había sido publicada antes. Y cuando la sube, ninguna de las imágenes, me fijo ahí en imágenes, ninguna de las imágenes tiene nada que ver. Aparentemente, entonces, no es viejo.
ninguna de las imágenes se parece a la del tuit. Nada que ver. La imagen era un poco complicada porque era una captura de un televisor también. Exactamente, buen punto. Entonces, como era una captura del televisor, esto hacemos una cosa distinta. Que es la como, empezás a describir, ¿no? Claro, la describimos, exacto. Entonces, describimos la imagen. Entonces, ponemos, no sé, American Airlines, Chicago, humo. Describimos la imagen y fíjense, ah, listo, ya está, la encontré, la describí, la encontré, facilísimo. Sin embargo, no, está parecida, pero no es exactamente la misma foto y me quedó la duda. ¿Cuánto tardé en hacer esto? Llevamos 20 segundos explicándolo, ¿no? 20 segundos. Hice una comprobación extra. Me fui y me acordé de que había en los resultados de búsqueda un video. Un video que había sido publicado por la televisión española. No vamos a dudar de la televisión española. Ahí está el video. Dije, bueno, ya está. Comprobado de que este video era viejo. Y sin embargo, ahí la imagen exacta que estaba en esa imagen que publicó esta amiga en Twitter no estaba. Pero encontré una cosa que me permitió revalidar esa imagen. Esa persona que estaba en el video de televisión española se parecía mucho a este otro señor que estaba ahí. Te imagino a vos después de 3 litros de café, remil manija. Fue un momento. Buscando. De todas las veces que mi mamá me dijo, ¡el tipo de campera verde! ¡Cacá, te dije! Mi mamá de chiquito me decía, ¡sos tonto, Juan! ¡Sos tonto! Ahí yo pensé, tomá, mamá. Perdón, eso no lo graben porque después me van a matar. Bueno, entonces, después pasa que hay herramientas porque a veces uno va al subte, ¿no? Va al subte, sí. Y se encuentra con una frase esta de Borges, Dami, ¿o también, no? También, bueno, esto nos pasó de habernos equivocado cuando hacíamos contenido para el canal buscando una frase de, bueno, de cierto escritor, y es lo que les terminó pasando, que pusieron, ¿querés leer la voz, Feli, con la voz de Borges? Dale. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin aprender a cambiarte puede brindarte toda la felicidad. Creo que Borges. Jorge Luis Borges. Claro, se debe estar dando vuelta en el pobre ataúd, debe estar haciendo chilenita, bueno, dentro del ataúd. Bueno, una vez realidad, dije que debía estar haciendo chilenita dentro del ataúd en Chile y no fue gracioso. Bueno, ¿qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que les pasó? Seguramente la buscaron en Google, pusieron frases. A ver, adelántame. Claro. Ahí estamos. Ponés frases de Borges y vos, ¿cuál es el principal problema? Que si te vas a las imágenes de frases de Borges, lo puede escribir cualquiera. Entonces puede ser una imagen trucada. Te añado una cosa, Dami, antes de que sigas. Y esto es, recuerden que cuando utilizan Google, que aparezca, por ejemplo, que Proverbia lo publique, o en este caso, el sitio que sea, ¿no? No significa que necesariamente sea verdad. Hay una parte que nosotros como ciudadanos tenemos que comprobar lo que otros publican. Bueno, por suerte tenemos una herramienta también. Exactamente. Si nos vamos a Google Libros. Pará, bueno, porque tenemos, lo vamos a hacer. Creo que todos alguna vez nos encontramos con esa imagen de que tipo te dice, no deberías creer todo lo que lees en internet. Bueno. Abraham Lincoln. Lo importante es que a veces vos, claro, exactamente. Todos conocen esta imagen, ¿quién no la ha visto alguna vez? El Quijote. ¿Cuál es la frase más conocida del Quijote? No, por Dios, son 150. No. Pará. Son 150.000 personas, hubo dos que dijeron. Bien, bien, por fin, alguien que leyó el Quijote. Ladran Sancho, señal. Acá lo habían dicho. Sí, lo habían dicho, pero eran dos. Mira, ella y el que está al lado la miró como dijo, qué bien, bien. Bien la piba, bien. ¿Son novios ustedes, chicos? No. No, pero igual te miró con... Bueno, no pasa nada, no nos vamos a meter en problemas. Ahora, hizo ojitos. El tema es, cuando nos encontramos en una situación como esta, de que necesitamos buscar, como decía Dami, una frase que haya hecho un escritor y que esté publicada en un libro, tenemos una fuente confiable de información, que es otro buscador, muy parecido al Google que conocemos, pero que se llama de otro modo. Vamos a Google Libros y buscamos el Quijote. Claro, ¿cómo vamos a Google Libros? Ponemos Google Libros en Google. Sí, totalmente. Y te vas a books.google.com. ¿Qué es lo que nos permite Google Libros? Buscar dentro de los libros. Y vamos a hacer ese proceso. Ahí tendremos que apretar en vista previa, digamos. Claro, ahí buscamos el Quijote, ¿no? Buscamos, nos sale el libro y apretamos en vista previa. ¿Vos sabés, Feli, por qué apretando lo que tiene en vista previa? Exactamente. A ver, siendo el Quijote justamente un libro que tiene más años que todos nosotros juntos, por dos, está libre de derechos y demás, pero
los libros que tenemos vista previa son los que podemos buscar justamente dentro de esos libros, si nosotros queremos buscar, por ejemplo, una cita, como es este caso, o una palabra en especial o un nombre. Claro, hay gente que busca la cita en Tinder, pero si querés buscar citas de libros... Exactamente, la buscás en Google Books. Exacto. Estás encendido. La desinformación me pone así. Entonces, buscamos el libro El Quijote. Hicimos clic en vista previa. Entramos al libro y fíjense que esto que ven acá no es como un ebook, es el libro, la edición X que lo vemos allá a la izquierda, vemos los datos de la edición y lo que vamos a hacer, que ahora nos va a contar Dami, es cómo buscamos dentro del libro. Claro, si ¿dónde vamos nos tenemos que ir? A la izquierda, ahí donde dice buscar en este libro. A ver si en lo puedo inglés. Señalar, no sé si lo ven en la pantalla ahí o acá. Ah, sí, arriba ¿sí? de los monitores. Y... sí, arriba de los monitores. Es funcional ese control remoto. Sí, esto tiene de todo. Ahí. Bueno, entonces, ahí vamos a buscar qué, Dami. ¿Qué ponemos? Claro, ahí? Ponemos la frase, ¿no? La frase. La gran Sancho, señal de que cabalgamos. Exacto. Y ahí lo buscamos y sale de que, bueno, no hay. No se encontró, pero decimos, bueno, capaz lo podemos. Cortar un claro, poco. Claro, cortemos, porque ladran Sancho, señal que cabalgamos, a lo mejor nos equivocamos, no puede ser, 500 años hace que leemos El Quijote, todos sabemos que dijo ladran Sancho, señal que cabalgamos, pero mejor no dijo exactamente eso. Vamos a poner, no sé, menos, ladran Sancho, a ver claro. Qué onda. Vamos a ver. ¡Ah! Tampoco ladran Sancho. Ahora, espera, ladran, porque esto... Ladran, tiene que estar. Claro, ladran, escúchame. Hay un Quijote. Hay un perro ahí. Claro, hay un Quijote. Hoy. Hay un Sancho Panza, dos caballos. En algún momento apareció un perro y... este viejo que está acá, ¿quién es? Ladran, le dijo. Ladran. No, tampoco ladran. 500 páginas, no ladrón. Nunca le ladró nadie. Bueno, ahora seguramente algunos de ustedes piensan claro. De que el buscador no funciona bien. O pero si buscamos busquemos Sancho, otra cosa, por busquemos ejemplo. Sancho, sí. A ver qué onda. Ah, no, Sancho sí aparece. Y ahí, como si se fijan en el número, está medio chiquito para los que están atrás, dice que aparecen 16 páginas múltiples veces. ¿Qué es lo interesante de esto? Y es que nosotros podemos ¿sí? ver la página. Podemos hacer clic en la página y ver la página en su contexto. Es decir, acá pueden ver cada una de las páginas que a ustedes les interese y no lo pueden descargar, no lo pueden copiar porque es un libro que, bueno, en este caso no tiene copyright, pero probablemente esta edición sí, pero lo pueden utilizar. Entonces, como referencia para quienes están, no sé, en la universidad, en una escuela, cuando tengan que buscar algo que tenga que ver con libros, tienen la oportunidad en Google Libros de venir y buscar dentro de los libros con esta herramienta. ¿Están todos los libros? No. Están los que las editoriales le han permitido a Google indexar y lo que hace. Casualmente siempre son estos que tienen más años que el escarapelo. Pero hay muchos nuevos que las editoriales les dejan. Lo que pasa es que no están todos. Pero lo importante es, ojo que esto de crecer con Google va a hacerte caer con Google. Parece, en cualquier momento va a ser, claro. Y no me va a aguantar a mí. Parece, bueno. Te lo por. Muy bien. Entonces... otra de las fuentes interesantes es, nosotros estamos hablando de vacunas y autismo y resulta que en el mundo existen papers académicos, es decir, claro. Existe gente que publica investigaciones científicas, existen revistas científicas, claro. Existen revistas universitarias. Esta es otra herramienta que usamos con el canal, que si tal vez no querés ir a un medio de información porque desconfías de su veracidad, puedes ir directamente al paper, que con Google Académico vos realizás una búsqueda normal, pero vas a todos los papers científicos que hay al respecto. A ver, entonces, pasa también bueno. Que hay temas que son de consumo sumamente masivos y a veces... hay tantas opiniones y tanta información que resulta casi imposible en el buscador tradicional poder buscar cuál es lo que tenés que poner sin que te corten la cabeza, obviamente. Y para eso usamos la herramienta de Google Académico. Exacto, y sobre todo porque está hecho por científicos y había un dato que es interesante, Feli, en eso, y es que para publicar en una de esas publicaciones, ¿quiénes de ustedes están en la universidad? Gran parte de ustedes. Saben que los papers en las revistas universitarias o en las revistas científicas, para publicar un artículo ahí, uno lo escribe, pero es como yo lo escribo y hablo de desinformación. Lo mando a la revista y hay dos personas, por ejemplo, Feli y Dami, que son especialistas en desinformación, la revista los llama y le dicen, che, miren este artículo de X, porque es... no pueden saber quién lo escribe, y digan si está bien. Claro, lo interesante es que lleva una revisación para poder ser publicado, entonces ahí se filtra un montón de contenido. Y por lo menos también cuando, en el caso de que esa información en un futuro pueda ser refutada, hay personas a las que nosotros por lo menos podemos responder por esa información. Y si hay una persona
que hizo esa publicación, hubo una entidad o llámese una institución que lo validó por lo menos antes que cualquier otro artículo random que podamos encontrar perdido, sí, por internet. Exactamente, y es súper interesante esto porque cada vez que vean alguna información, por ejemplo, la Tierra es plana, los invito, usen Google Académico y fíjense, porque hay artículos académicos escritos sobre el tema. Justo con ese ejemplo igual no hacía falta tanto. No, pero fíjate que aún con el tema de las vacunas, sí, con el tema, por ejemplo, de algunos que dicen, no sé, la peperina cura el cáncer, vienen a este buscador, ponen peperina cáncer y van a encontrar, o bien, a lo mejor, imaginemos que puede ser real, no lo sé, pero probablemente no, vamos a encontrar artículos que directamente, como en este caso, entramos al artículo, nos da una lista de artículos académicos publicados, que los podemos filtrar por fecha, los podemos filtrar por autor, y en este caso los podemos abrir directamente desde el buscador. Gran parte de ellos son todos PDFs, es decir, son publicaciones académicas. Acá tenemos uno de ellos que habla específicamente sobre el autismo y las vacunas, que dice, dejemos de hinchar, las vacunas no causan autismo. ¿Sí? Ahora, sin embargo, y a pesar de esto, hay mucha gente que lo cree. ¿Cómo dijimos que se llama ese fenómeno de cuando uno cree lo que uno cree, no importa cuál sea la evidencia que diga lo contrario? Posverdad, exactamente. Vamos al unísono ahora. Uno, dos, tres. Qué lindo. Muy bien. Bueno, entonces nos van a quedar como aproximadamente, creo que unos 15 minutos. Vamos a ver las fuentes, pero probablemente tengamos un tiempo para hacer algunas preguntas que me parece que sería interesante. Vamos a ver. Primero, si hay alguno de ustedes, independientemente que diga para periodistas, que les interese informarse más sobre esto, no te nos vayas, Dami, ¿eh? Quiero mi agua. Bueno, si quieren aprender más sobre esto, hay un sitio, que es el sitio que tiene NewsLab, que independientemente que diga para periodistas, está abierto para todo el mundo, son como pequeñas lecciones cortitas de 2 minutos, 3 minutos, en la que van a poder encontrar una enorme cantidad, y esto para... aquí tenemos también seguramente muchos profesores, maestros. ¿Quiénes son profesores o maestros que estén acá? Ah, qué fabuloso. Hermanos, todos los que somos profes del corazón y los que ejercemos de profesores. Les va a servir también para sus alumnos porque hay mucho material y está en español y está en video. O sea, bájenselo, cópienlo, descárguense los videos, no pasa absolutamente nada. Súper interesante todo lo que hay acá. Básico, no es y como... además se pueden transformar en ese amigo molesto de Facebook como yo, que tipo está todo el día diciéndote, deja de publicar, boludo. Bueno, exactamente. Bueno, pero es un buen... Eso que vos haces, vos lo ponés de un modo divertido. Sí, yo me divierto, por eso los cuento a ustedes, pero de esa manera divertida. Pero la realidad es que me molesta, no importa. Y más que nada, todos sabemos, en año electoral, no me importa qué candidato sea. No lo aguantaba cuando lo publicaban antes, tampoco lo aguanto ahora, porque no está bueno. Creo que si realmente... tenemos algo que decir de un candidato, ese candidato efectivamente es un mal candidato, va a haber cosas malas. ¿Por qué tenemos que inventar más cosas? Bueno, o sea, te pongo otro ejemplo. Tengo un amigo que hace un tiempo publicó una imagen sobre algo que era absolutamente falso, que había pasado en Europa y que tenía que ver con un tipo de ideología que no vale la pena. Pero no importa, era algo que tenía que ver con un componente de un partido político en Europa. Y él lo publica. Y entonces yo lo veo y hago un poco lo mismo que vos. Voy y le digo, che, mirá, no, acá te pongo el link a 10 links a otros medios que dicen que esto es falso. Y él me contesta, sí, puede que sea falso, pero en realidad es para mí es verdad. Y uno dice, ¿viste cómo? ¿Vieron como el emoji ese que hace? Recalculando. Y esto es parte del fenómeno que en lo que decía Feli y lo que dijo Dami antes, también creo que es interesante reflexionar, que es nuestra responsabilidad como ciudadanos en detener el compartir esas historias. Ya después, claro, le vamos a dar una reflexión más, ¿no? Pero ser parte de empoderarnos, y esto es este momento que tenemos acá, para poder aprender estas herramientas. Y como contó Feli recién, no cuesta nada decirle a alguien, che, mirá, eso que publicaste sobre el apagón, sobre esto que en tu pueblo o en el pueblo del otro, que es del candidato que te gusta o que no te gusta, es falso, dejemos de compartirlo. Y creo que nuestra responsabilidad, creemos, y creo que en eso lo compartimos, como ciudadanos, está en ser partícipes, en detener la información, porque no se trata solo de tecnología. La tecnología es nuestra herramienta, pero
pero lo que nos impulsa a hacer eso es nuestro sentido cívico, ético y ciudadano de dejar de compartirlo. Los medios son los medios, pero las personas que los comparten somos nosotros. Más ahora que con las redes sociales todos somos nuestro propio medio de comunicación. O sea, tal vez vos pensás, pero tengo, no sé, 300, 200 seguidores, el número que sea, pero si vos estás impactando a vidas humanas, vale la pena y siempre va a valer que sea una o que sean 100.000. Y hay un punto importante porque, por ejemplo, tanto Feli como Dami tienen un canal en YouTube que tienen, ¿qué cantidad de seguidores? Un millón. Algo. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienen? 2 años y medio, 3. Bueno, tres. Un millón es una audiencia enorme. En cualquier lugar del mundo es una audiencia enorme. Y la creación de contenido, yo imagino que al momento de hacerla, uno lo hace con un enorme sentido de la responsabilidad, claro, porque te toca eso. Y fuimos aprendiendo, la verdad. Nos han dado algunas cachetadas sociales y eso está bueno también, que tal vez no todos tuvieron esa oportunidad de darse cuenta, uy, estoy totalmente equivocado. Y que te lo diga un montón de gente, tal vez. Pero la realidad es que de nuevo te trae... Al principio arrancás diciendo, bueno, sí, dale, más o menos. Y hoy en día leemos algo, está buenísimo, decimos, che, tenemos que hacer un video de esto. Y nos ha pasado estar teniendo un video a los 8 minutos, 9 minutos de video y de repente decimos, chicos, encontré el paper, estamos equivocados. Tipo, hace 3 días que estamos laburando al dope. Pero ese es el mismo miedo y la responsabilidad que nos da a nosotros de tener que hacer algo y chequear las cosas. Así que si no quieren estar trabajando 3 días, chequen las cosas antes de hacer. Muy bien. Otro recurso educativo súper interesante para todo el mundo es esta organización que se llama First Draft. First Draft es una organización que nació hace 5 años. Google cofundó esta iniciativa. Hoy, si buscan algo sobre desinformación, probablemente la fuente original de todo eso sea First Draft, una organización basada en Inglaterra y que hoy es una ONG independiente y que trabaja. Pero ¿por qué se los pongo? A pesar de que es en Inglaterra y están justo... La imagen está en inglés, pero está todo el sitio en castellano. Y más importante, todos los videos que ellos tienen, una parte enorme de los videos están en español. Y para aquellos que quieran aprender más, esta es la fuente primera para seguir aprendiendo. Para aquellos que son maestros, profesores, acá tienen un material de estudio enorme porque tienen guías. Por ejemplo, tiene una guía que dice cuáles son las 4 cosas que hay que verificar de una imagen, que son las que hemos hablado hoy, antes de compartirla. Es decir, hay un montón de recursos educativos que a nosotros nos sirven para no solo seguir aprendiendo, sino también poder ayudar. Y les digo, como dice Feli, bueno, cuando veo a alguien, a veces hago una cita y pongo, cuando veo a alguien que pone una de las cosas que vimos antes, que es que gran parte de la desinformación es exagerada y emocional. O sea, fíjense, apela a la emoción, es como nos produce enojo, nos produce risa, nos produce que generemos memes. Cuando eso ocurre, esa es la número uno, es como number one. Cada vez que veamos una información que parece demasiado buena para ser real, no debiéramos, paremos antes de compartirla, la chequeamos. Bueno, más info de lo que hemos hablado hoy con ellos, tenemos en este sitio de First Draft, que es la referencia mundial, y además la información es gratuita y está en distintos soportes donde nosotros podemos compartirlo. Después tenemos un ejemplo local, ¿no? Usted incluso en algún video los lo mencionaron. Chequeado. ¿No? Chequeado es una organización. Acá, Chequeado y el otro Wikipedia. Acá. Bueno, Chequeado tenemos un ejemplo que es, les digo, una organización. Te dije que te vas a chocar con Google. Te vas a chocar con Google. Chequeado es una organización que es un orgullo argentino porque lo tenemos en distintas partes del mundo, lo citan como un ejemplo. Es una organización de fact-checking que se dedican a chequear los datos. Por ejemplo, todos nuestros presidentes, de que ellos existen, chequean cada cosa. Un presidente, un político dice, la inflación bajó 1%. Justamente eso es lo interesante, con la velocidad que lo hacen. O sea, hay un viral en Twitter que está retuiteando todo el mundo. Creo que era, por ejemplo, acá que dice, es falso que un grupo feminista atacó a una enfermera del Garrahan por no hacerle el paro del 8M. En la velocidad, que sabemos la fugacidad que hay en Internet, ellos ya habían chequeado que esa información era falsa. Exactamente. ¿Y por qué vale la pena, por qué los menciono? Porque justamente vale la pena ver de las cosas que ellos van chequeando, cómo podemos aprender nosotros, porque hay un patrón, que no lo mencionamos, pero lo mencionamos ahora, y es que gran parte de la desinformación y de esa información falsa repite siempre las mismas imágenes. Y se van a encontrar, el otro día
pasaron varias informaciones falsas. Había gente que me arrobaba en Twitter, me decía, gracias, JM. Yo decía, ¿por qué me dicen? Y después me daba cuenta que era porque se habían puesto a hacer esto de botón derecho, buscar la imagen en Google. Y uno dice, pero es como recontra básico, ¿cómo no? Y no, a veces es tan básico que el que genera la información no se toma el tiempo de hacer algo más elaborado. Agarra una imagen que está acá, la tira y dice, bueno, esto fue ayer y en realidad había sido en Panamá hace un montón de tiempo. Después, otros ejemplos internacionales de los que, como están en español, podemos aprender. Maldita.es tiene maldito bulo, maldita ciencia, maldito todo lo que se les ocurra, maldita comida. Entonces, se dedican, y si lo siguen en Twitter y en las redes en general, se dedican a desmitificar aquellas cosas que hacen referencia a de todo. Tienen poco servicio en España, directo de pero, WhatsApp también. ¿Eh? Y tienen servicio directo de WhatsApp. Claro, para que uno les pueda mandar cosas que uno encuentra dando vuelta por ahí. Entonces, gran parte de lo que vimos, ahora les vamos a pedir en un segundo que tomen esa encuesta que tienen por ahí y nos ayuden, pero antes de eso, lo que nos interesaba, creo que lo que hablábamos recién, decir que gran parte, además de tener estas herramientas tecnológicas que nosotros hemos visto, entrar al buscador y buscar información de calidad, poder utilizar Google Libros para buscar dentro de los libros, utilizar el site, las comillas, utilizar el clic derecho o mantener una imagen apretada para poder acceder a esa información, recordemos que vimos un montón de cosas que hacen a que esas historias se viralicen. Ahora, el componente que nosotros queremos destacar y que es súper importante tiene que ver con nosotros, y lo decíamos recién, nosotros como ciudadanos en nuestra capacidad de detener la propagación de esas historias falsas. Claro, nosotros somos la última línea de defensa y vos no sabés realmente. A mí siempre lo que me gustó, por ejemplo, de Carl Sagan o de divulgadores científicos es que intentan de traer a la persona promedio, como somos nosotros, interés por la ciencia. O me acuerdo, más que, ¿por qué digo esto primero que nada? Porque nunca sabemos en qué situación vamos a estar o en qué situación nos vamos a encontrar y cómo se va a desarrollar nuestras mismas redes sociales. Y hay veces que no es de la noche a la mañana, pero van sucediendo cosas, vas teniendo más seguidores y tal vez no estaría bueno encontrarte en la situación de que estás haciendo creer a un montón de gente que las vacunas causan autismo o que la Tierra es plana sin, perdiendo esa sensación con la realidad. Porque a veces que sucede tan rápido, pasan 2 años y tenés 1 millón de seguidores y como que de pronto pasa a importar lo que decís, pero siempre importó lo que decís, ese es el punto. Ahora, cuando eso pase, por ejemplo, digo yo, no sé, a ver cómo lo ves vos, si te veo a vos, Dami, no va a ser el caso, pero digo, si fuera que te veo a vos publicando algo falso, cualquiera de estas herramientas que yo tengo, me tomo un segundo, me voy a Google y busco, te pego el link abajo y te digo, che, Dami, chequea en estos 3 sitios que está. O si pusiste las vacunas causan autismo, o si vos, Felio, si yo pongo las vacunas causan autismo, vos buscás en no sé, Google Académico, me decís, Juan, mirá, hay 40 estudios en esta URL, pegale una leída para que veas la ciencia escrita por los científicos. También, pero por eso mismo es un acto a veces de humildad propia el decir, no lo sé, vamos a chequearlo primero, porque después sucede que vos lo publicás, demuestran que es falso, y lo he visto en incontables canales, que agarran y empiezan a borrar los comentarios. Juega mucho el ego también propio de, yo tengo 1 millón de seguidores, así que si yo quiero te borro, vos no sos nadie, y todos van a estar bien y todos van a estar a tu favor, de hecho, porque te... lo más seguro es que te salgas con la tuya en ese sentido, pero bueno, sí, ahí de nuevo todos es... los comentarios también. ¿Cómo? Y sí, que efectivamente leemos todos los comentarios. Bueno, sí. Entonces, mientras tienen toda la encuesta, ya, muy bien. Los que no la llenaron, les pedimos por favor que la llenen. Ha sido brevísimo esta hora y 5 minutos que hemos tenido para compartir con ustedes. Hay mucha más información, hay mucha más dentro de esas fuentes que les compartimos que ustedes pueden profundizar. Los animamos a que se metan, a que profundicen y sobre todo a que tomen esa decisión cívico, ética de paremos la desinformación con un mensaje que... nosotros queríamos poner específicamente y es que si no estamos seguros, no lo compartamos. Les agradecemos muchísimo que hayan venido hasta acá. Muchas gracias por venir. Y ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. No tenemos tiempo ya. No. Dale. Bueno, gracias a todos. Acabó el tiempo acá arriba. Vamos a estar con los chicos abajo. Así que...